Hello everyone. How are you today? I'm fine. I'm pretty happy to be here with you again. And I have some news for you. ¿Cómo están? Yo estoy contenta de poder estar conectándome con ustedes nuevamente y les tengo unas noticias. Tienen que escribir, anotar, dibujar lo que está en estos videos desde hoy en adelante en sus cuadernos de inglés, ¿ok? Para que puedan tener el registro, para que tengan anotadas las actividades también y el contenido, por supuesto. No es necesario que escriban cada una de las opciones que yo les voy a ir dando en los videos. Porque les puedo poner preguntas, por ejemplo, y alternativa A, B, C, respuesta. Lo importante es que escriban la alternativa correcta para que tengan la respuesta correcta en su cuaderno como ejemplo para poder estudiar para más adelante. ¿Ok? Eso puede ser revisado más adelante. Vamos a ir viendo cómo llevamos a cabo este tema, pero recuerden que conmigo siempre tienen revisión de cuaderno. Así que es necesario que tengamos igualmente este contenido ahí, ¿ok? Lo bueno, positivo de esto es que está el video y ustedes lo pueden ir pausando a su propio ritmo para poder escribir lo necesario. Ya les recuerdo que deben tener su vocabulary, igual como lo hacíamos en clase, palabra que no conocen, la anotan y la ponen en español, al ladito, ¿ok? Let's start. The objective of today's class is to express a daily routine. So today we will talk about daily routines. Vamos a hablar de rutinas diarias, okay? First of all, let's analyze these two sentences. The first sentence says, they play computer games. They play computer games. And the second sentence says he plays computer games. Can you notice the difference? Yes. The difference here is the S in the verb. El verbo o la acción en la oración acá tiene una S y acá no. ¿Recuerdan por qué? Do you remember why? Let's see why. That is because we have rules in simple present. En oraciones afirmativas or affirmative sentences, we have the subject, el sujeto, que normalmente lo reemplazamos por un I, you, he, she, it, we, you, or they. Remember? Yo, tú, él, ella, eso, ustedes, nosotros, ellos. Luego en la oración va el verbo. Y finalmente va el complemento. Acá tenemos la regla. She likes sushi. Acá le agregamos la S porque cumple con esta regla que está acá, que dice que si el sujeto es he, she, o it, al verbo debemos agregar una S. Ya es una regla gramatical que deben aprender de memoria. Acá tenemos she, por lo tanto, al verbo lleva S. En cambio, si tenemos I, you, we or they, yo, tú, nosotros o ellos, el verbo va tal cual. No se le agrega la S. I like sushi. For this class, we are only seeing affirmative sentences, okay? Solo oraciones afirmativas por esta clase. Some more rules. Más reglas. Verbos terminados en. Se las voy a decir en español para que quede muy clarito, ¿ya? Verbos terminados en sonido. Sh o ch. Como brush, se le agrega ES al final. Brushes.
en vez de la S, ¿ya? Siempre que el sujeto sea he, she o it, como dice la regla. En este caso, con terminación CH, como el verbo catch, nuevamente agregamos ES en vez de solo la S, ¿ya? Esto con todos los verbos terminados en esto, en SH o CH. Y acá tenemos excepciones a la regla. Estos tres verbos que están acá, go means ir, have means tener, do means hacer. Estos tres cambian completitos si es que el sujeto es he, she o it. O sea, she goes en vez de she go. She has en vez de she have. She does en vez de she do. ¿Clarito? Let's continue. Vocabulary. Now we will see some vocabulary. Pay attention and write down if it is necessary. Sorry. So, wake up means despertar. Wash means lavar. Have breakfast means tomar desayuno. Brush someone's teeth means lavar los dientes. To comb means peinar. To dress up means vestirse. To make the bed means hacer la cama. Go to school, ir al colegio. Have lunch, comer el almuerzo. Leave school, salir del colegio, dejar el colegio. Do homework, hacer la tarea. Clean the room, limpiar la habitación. Eat dinner, comer la cena. To watch TV, ver televisión. And finally, take a shower, tomar una ducha. Pueden volver atrás en el video y repetir conmigo cada una de estas frases para poder recordar la pronunciación más adelante, ¿ok? Let's continue. Now you will hear another person talking, and you have to say what Tim does. Then listen to this person and click the right words. Van a escuchar a una persona hablar y va a decir la oración correcta y ustedes van mirando las palabras que aparecen aquí y las van seleccionando, ¿ok? Con la mirada. So, let's hear. He wakes up very early. Again. He wakes up very early. He wake or wakes. Do you remember the rule? ¿Recuerda la regla? If you have he, she or it, you have to add an S at the end of the verb. He wakes up. Very early. He wakes up very early. Let's continue. Do you remember this verb? Go to school. Listen. They always go to school on foot. So they always go to school. What else? They always go to school on foot. On foot.
That's right. ¿Por qué aquí no cambió el verbo? Porque no tenemos he, she, ni it. Remember? Queda igual. I'm sorry. Let's go back. Okay. He has lunch in the school canteen. Let's see. Remember this? He has lunch. ¿Por qué? Porque el sujeto es he. Si es he, she o it, recuerden que el verbo se adapta. Pay attention. He leaves school and goes home. He leaves school and goes home. He leaves or leaves? Let's see. Leaves. Remember the rule. He, she, or it, you have to add an S. Pay attention. She does her homework. One more time. She does her homework. Let's check. That's right. She does her homework. Pay attention. He cleans his room in the afternoon. One more time. He cleans his room in the afternoon. He cleans. That's correct. You add the S because of the subject. Pay attention here. Here, they are talking about only one girl, Susie. Okay, pay attention. She eats dinner with her family. Again. She eats dinner with her family. She eats or eats? She eats dinner. The rule again. He, she, or it, you add an S. Pay attention here. They watch TV after dinner. Again. They watch TV after dinner. They watch TV after dinner. Watch. Acá teníamos la regla de la terminación ch, por lo que se agregaba es, si es que el sujeto era he, she o it. Pero no teníamos ninguno de esos sujetos, por lo tanto el verbo quedó tal cual. And finally, pay attention here. He takes a quick shower. One more time. He takes a quick shower. Did you hear the S? ¿Escucharon la S? He takes a quick shower. Takes. Because of the he. Remember to write down on your English notebook these complete answers, okay? Recuerden anotar las respuestas completas en su cuaderno, por favor. And to finish this, I have for you 5 tips for studying during quarantine. Tengo 5 tips para ustedes para estudiar en esta cuarentena. Tip number 1. You have to find a place for studying. Puede ser la cama, puede ser el comedor. Lo ideal es que tengan un lugar que les acomode para poder estudiar, ¿okay? Number 2. Multitask effectively.
In quarantine, you can drink your orange juice, for example, and do your homework at the same time. En cuarentena ustedes pueden tomar su jugo de naranja, tomar once y hacer la tarea al mismo tiempo. ¿Okay? Hay que intentar hacerlo efectivamente, eso sí. Number three, you have to take breaks when needed. Tienen que tomar descansos, ¿okay? Para que se puedan concentrar mejor. Number four, don't get lazy. Don't get lazy. Very important. Acordarse que hay responsabilidades, ¿ya? No ponerse flojitos. And number five, you can do some video conferences with friends and peers. Pueden tener videollamadas con sus compañeros y comentar estos mismos videos o resolverlos juntos, resolver las guías de trabajo juntos. Es muy bueno también para compartir conocimiento. And that's all for today. I'm pretty glad to be here again. Take care. Miss you all. Goodbye.